Para nosotros, la transparencia es casi, diría, la columna vertebral de nuestro trabajo. Nosotros, más que ofrecer estudios de mercado y dedicarnos a la investigación de mercado y de medios, nosotros lo que ofrecemos es confianza. Y ese es nuestro principal activo, nuestro asset como compañía. Para eso tenemos una cámara que nos audita permanentemente. Los principales clientes, las televisoras, los anunciantes, las agencias, todos los estamentos de la industria, tanto estamento comprador y vendedor, componen esa cámara porque Kantar y Open Media, además de ser una casa de investigación, de research, es una media currency, es la hora oficial para la compraventa publicitaria. Entonces, algo que mueve millones de dólares para una industria aquí en el mundo necesita control. Y ese control no hay nada mejor que sea llevado adelante por, primero, quienes invierten, que son los anunciantes. Y segundo, los principales destinatarios de todo este trabajo, que son los medios. No importa que sean radios, que sean televisoras, de paga, de abierta. Y bueno, y en la medida que empecemos a incursionar en el mundo digital, se va a ir como ampliando y diversificando, ¿no? Trabajando muy fuertemente las alianzas con los principales jugadores de la industria. A ver, nuestra medición es sobre contenidos, no sobre, digamos, awareness de figuras y demás. No es el trabajo que hacemos nosotros. Nuestro estudio es más de tinte cuantitativo, pero más orientado a esto, hacia lo que es el contenido y obviamente el contenido embebido dentro de un medio, ¿no? Existen estudios, obviamente. Nosotros tenemos un estudio que no es la medición como la conocemos, que se llama Celebrity Index. Pero insisto, no es una medición como la entendemos, porque por medición es lo que comentaba antes, que es una moneda de cambio, tiene toda la cuestión del panel, la trazabilidad, la auditoría, la cámara y demás. En paralelo, hacemos un estudio que lo llamamos Celebrity Index, que lo que le permite es, ahí sí, más que nada las áreas de producción, de contenido, no tanto la gente comercial ni demás, es entender el nivel de awareness que tienen las figuras, reconocimiento, le ponemos como, es una herramienta electrónica obviamente, y tiene como una especie de un tablero de KPIs que te marca de forma unificada para todas las figuras que evaluamos, se hacen de forma ómnibus, se hacen 1 o 2 8 al año, y uno tiene como un ranking de las principales figuras de Argentina y del mundo, porque la metodología es global. Y tiene como una serie de indicadores de KPI que muestra en cuanto a la credibilidad, en cuanto al reconocimiento, bueno, en cuanto a la trayectoria, una serie de variables que de alguna manera, desde el lugar cuantitativo, que es el que nosotros trabajamos, hacemos como ese seguimiento de celebrity. Pero insisto, eso no es una medición, es un estudio que corre en paralelo de lo que conocemos como la famosa medición de audiencia.